Mija, bajas porque puede caer un balazo perdido. La guerra declarada entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa por el control del estado de Zacatecas no tiene tregua. El día de ayer, en el municipio de Monte Escobedo se suscitó un enfrentamiento entre estos dos grupos antagónicos de la delincuencia organizada. El resultado fue de un muerto, dos heridos y el aseguramiento de dos vehículos de acuerdo con las autoridades. Fuentes oficiales informaron que aproximadamente a las 17 horas, habitantes de la comunidad de Laguna Grande fueron trastocados en su tranquilidad al escuchar múltiples disparos de arma de fuego entre los grupos rivales. A través de las redes sociales, pobladores advertían lo que estaba sucediendo, pidiéndole a la gente a que se mantuviera resguardada en sus viviendas para evitar ser víctimas del fuego cruzado. Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes encontraron a dos hombres malheridos, por lo que fueron estabilizados por paramédicos para ser trasladados a un hospital en calidad de detenidos. Asimismo, se aseguraron dos camionetas, mismas que presentaban múltiples balazos. En otro hecho violento, la tarde de este miércoles un grupo de sujetos armados disparó en repetidas ocasiones contra una casa habitación, la cual es propiedad del alcalde del municipio de Ojo Caliente, Daniel López Martínez. Fue alrededor de las 18 horas que los gatilleros dispararon en múltiples ocasiones contra la vivienda de López Martínez. Después de disparar contra el inmueble, emprendieron la huida con rumbo desconocido. Derivado de este ataque armado, se desplegó un fuerte operativo de diversas corporaciones policíacas para intentar dar con el paradero de los pistoleros, quienes hasta el momento no han sido capturados. Policía de Investigación quedó a cargo de la recolección de indicios, así como de integrar la carpeta de investigación. Pese a las múltiples detonaciones contra la fachada de la vivienda, no se reportaron personas lesionadas. En la comunidad Las Borregas, del municipio de Pánfilo Nátera, se registró otro enfrentamiento entre policías ministeriales y sujetos armados, que dejó como saldo un civil muerto. Poco después de las 6 de la tarde, las alertas de seguridad se encendieron cuando en la localidad mencionada se registró el enfrentamiento armado. Derivado de la acción policial, se aseguró un vehículo. Hasta el momento, las autoridades no han emitido una versión oficial sobre el hecho. En ese mismo municipio, fue localizado el cuerpo sin vida de Jennifer, de 19 años de edad, quien presuntamente era estudiante de la Universidad Autónoma de Zacatecas, y que habría sido privada de su libertad el pasado lunes por sujetos desconocidos.
Medios locales informaron que Jennifer habría sido privada de su libertad días atrás y que los responsables exigieron a la familia una considerable suma monetaria para liberarla. Sin embargo, pese al pago del rescate, la joven fue abandonada sin vida durante las primeras horas del martes. Horas después, a través de las redes sociales, usuarios publicaron un supuesto mensaje del cártel de Sinaloa en el cual presuntamente señalan a los responsables de este homicidio. El texto publicado en redes sociales y atribuido al cártel de Sinaloa cita lo siguiente. Nuevamente Martín del Río. Una vez más ahora fue Braulio Guzmán alias Pajarillo o Cetilla, a quien mandaste levantar en el municipio de Villa González a esta pobre mujer inocente, y como siempre al no conseguir salirte con la tuya y dejar a los pobres pobladores en las calles como de costumbre, y no darte la cantidad acordada en el rescate, decidiste terminar con la vida de esta inocente mujer. No descansaremos, mucho menos pararemos hasta desterrarte de Panfilo Nátera, La Blanca y sus alrededores. Vamos a acabar con estas escorias, cita el mensaje publicado en redes sociales. Estos son solo algunos de los hechos violentos que lamentablemente se están suscitando en esa entidad: personas baleadas, cadáveres abandonados en las calles, ejecuciones, persecuciones, enfrentamientos, son constantes en el estado de Zacatecas. El incremento de la violencia en esa entidad ha causado alerta nacional en las últimas semanas. Las autoridades señalaron que los enfrentamientos y asesinatos, atribuidos a los grupos de la delincuencia organizada, apuntan a que en el estado hay un reacomodo criminal. Arturo López Bazán, secretario de Seguridad Pública Estatal, señaló que dos grandes cárteles han comenzado a hacer alianzas con grupos más pequeños, los primeros para ganar territorio, mientras que los segundos lo hacen para no desaparecer. Aunque se abstuvo de dar nombres de las alianzas entre organizaciones criminales, su antecesor, Ismael Camberos, expuso a principios de año que en Zacatecas la pugna por el territorio se concentraba entre los cárteles Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa, mientras que otros tres grupos más pequeños, el Cártel del Golfo, Cártel del Noreste y los talibanes, operaban en varias regiones de la entidad. Asimismo declaró que el Cártel del Golfo había realizado una alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación, para combatir al Cártel de Sinaloa. Sin embargo, López Bazán refirió que de acuerdo con información de la inteligencia policial de la corporación a su cargo, hay una nueva reorganización de las células delictivas, porque ya los dos grandes cárteles han hecho acuerdos con los otros grupos criminales para combatirse unos a otros. El secretario advirtió que estas alianzas peligrosas empeoran la situación de Zacatecas, porque no hay convenio que se cumpla y más en una situación delictiva, lo que genera mucha incertidumbre, ya que esos acuerdos podrían convertirse en una bomba de tiempo si más adelante se generan rupturas entre esos grupos, lo que a su vez se traduciría en más violencia y estadísticas de asesinatos. El funcionario señaló que los reacomodos de los grupos criminales obedecen a las necesidades de subsistir, obtener territorio o ganar una guerra, y para eso requieren capitalizarse de recursos humanos o económicos, por lo que recurren a actividades ilícitas. Toda la violencia gira en torno a la delincuencia organizada, afirmó. Agregó que el escenario se complica por la ubicación geográfica de Zacatecas, que colinda con Jalisco, Durango, Aguascalientes, San Luis Potosí, Coahuila y Nayarit, y es punto de conexión con la frontera norte. Luego de que la página de Facebook Zacatecas Zona de Peligro reportara el despliegue de más elementos del cártel de Sinaloa en la zona centro del estado, tras el enfrentamiento suscitado en el municipio de Calera, a través de las redes sociales, integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación aparecen en un video patrullando las calles de Zacatecas, lanzando un reto al cártel de Sinaloa, y afirmando que Zacatecas es del cártel Jalisco Nueva Generación.